¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Pues nada, como habréis visto en la miniatura del vídeo, está igual unas novedades de Makeup Revolution, no hay Hair Makeup, que no haya confusión. En concreto, yo os voy a enseñar algunas cositas que han salido nuevas, más algunas cositas de la colección de Halloween, que es esta paletita, un labial, me he hecho el look que veis, un iluminador muy chulo, líquido. Y nada, os voy a enseñar las novedades, os voy a enseñar este look. Si os apetece pasar un rato entretenido, vamos con el vídeo y dentro vídeo os digo. Las novedades interesantes que han llegado de Revolution, no de IG Revolution, sino de Revolution Makeup Revolution, sería esta paleta de sombras que yo ni me gusta ni la voy a coger porque tiene colores muy cantosos y sabéis que paletas de estas de colores cantosos ya tengo la de cebra, tengo esta del confeti, entonces no me acaba de convencer y vale 21 euros, es en colaboración creo que con un drag queen. Se llama Alexis, esto nos va a salir por aquí una imagen y vale 21 euros. Luego también ha llegado, ahora os enseño las cositas que yo tengo por aquí, que tengo el paquete de Maquillalia, de Revolution también, que son de Halloween y me han gustado mucho y esas sí las tengo. Luego Revolution también ha sacado una paleta de sombras en tonos verdes azules. Yo sabéis que no soy mucho de esos colores, solo tengo una paleta de Hair Makeup de esos colores y con esa de momento me está sobrando porque es que no me suelo maquillar mucho en azules, ya lo sabéis. Y esta vale 11,99, se llama Flawless Eyes. Luego la que yo me he cogido, que ahora os la voy a enseñar. Esta colección de Halloween trae, bueno, voy a abrirla y os voy a ir enseñando. Y ya llevo la base de maquillaje, que como base llevo la de larga duración, que es súper mate y no necesita ni ser sellada ni nada. La de larga duración de Deli Plus y el corrector que me he puesto para adelantar un poquito y que no se haga tan largo el vídeo es el Mordant Concealer de L'Oreal, ya sabéis, por si os preguntáis qué base. Y ya digo, espero que los ojos me vayan mejorando a lo largo del vídeo porque tengo, que ya digo, que es que hace nada que me acabo de levantar, es normal que tenga los ojos así. Vamos a abrir el paquetito de maquillaria. Fijaros, han cambiado las estuches, ahora son de Halloween, si os fijáis, ¿veis? Pone Halloween y son palitos blancos y rojos. A no ser que simulen huesos o algo, no sé, estas chuches sí son muy de Halloween, pero bueno, la bolsita pone que son de Halloween. Voy a guardar esto por los precios. Y nada, en principio es una paleta que me ha gustado bastante, por lo que he visto. Y un labial, y creo que también hay por aquí un iluminador. Vamos a verlo todo. Las papas chafadicas de Sublime, que meten siempre ahora últimamente en Maquillalia. Chafadicas es normal, porque al ir ahí embaladas, no que me esté dejando, que me da igual que estén un poquito chafadas. Me he cogido este labial, que hay más labiales de estos de Revolution, luego os enseñaré imágenes. Pero yo me he cogido uno nada más, porque yo sabía que soy muy de los ink y no vaya a ser que no me acabe de gustar. Y me coja más y no, y tengo labiales, o sea que no. Luego de muestrecitas me han metido esto que es, la Beauty Blender, interesante. Disfrute de una muestra completamente adentrada de Beauty Cleanser. Ah, es el Beauty Cleanser, esto tiene que limpiar muy bien, pero el Beauty Cleanser vale muy caro. Yo lo tuve en su día y tampoco es que fuera, era una pastillita que iba en una cajita. Tampoco es que fuera la leche, ¿sabéis? No sé, el Beauty Cleanser lo usaré porque es una muestra. Y esto es una antifatiga Urban Mystery Day, una crema de día antifatiga de la marca Madara, que están metiendo últimamente en Maquillalia mucho. El iluminador de calavera, que ya tuve uno me parece el año pasado, lo que pasa es que me deshice de él porque no le daba el uso y las cosas en crema hay que usarlas o darles uso porque si no se echan a perder. Y yo lo daría o no me acuerdo lo que hice con él, pero el caso es que ya no lo tengo. Y luego la paletita, que es esta monería de aquí, que ahora vamos a verla, es como de latita, ¿veis? De Halloween, disculparme que reflejo un poco la luz y todo, pero es que es lo que hay. Y viene como con una casa así de los monsters, no sé, está muy chula, es así tenebrosa. Se abre así y los colores son una pasada, se parece a la Blot esta de Halloween también que no me llegué yo a coger, pero me gusta esta más. Y no se lleva tanto en el precio, esta cuánto vale, y las sombras son un poquito más grandes. ¿Sabéis la que os enseñó Bea, que se cogió Bea, que era así en plan de estos tonos? Luego al final del vídeo sabéis que vais a tener los colores para que los veáis. Y nada, vamos a intentar hacer un look. Lo que sí que voy a sellar un poquito va a ser las brochas y todo, ni me las he bajado para abajo. Un poquito la zona de la prebase de sombras y el corrector. Un poquito, con los polvos son los de Sensilis.
Y vamos a ver qué sale de aquí. Tiene sombras muy, muy bonitas, pero tampoco me duelen un poquito los ojos al estar así recién despierta. Tampoco el espejo, que no os lo he dicho. No sé, la paleta me ha gustado, me ha gustado. No se lleva un euro de la otra. Ya os habrá salido por aquí. Luego, en cuanto a labiales y en cuanto a iluminadores, hay dos. Hay uno que es así como negro, que no me ha llamado la atención. No vaya a ser que es que eso tan raro oscuro no lo puedas luego utilizar como toca, entonces no. Uno plateado y es igual que este, vale un 4,99. Va a salir un ejemplo por aquí de uno para que veáis cómo son, pero que vamos, que sepáis. Hay uno en rojo, uno en verde, uno en plateado, uno así en negro y el dorado, 4,99, y el rojo. Luego han llegado también dos paletitas rollo de estas en crema, que son para hacer maquillajes de estos de fantasía, de Halloween, que yo sabéis que de eso no hago nada. Porque aparte de que yo no soy experta en hacer esos maquillajes, vamos, que no, para qué lo voy a hacer si no me voy a maquillar de Halloween ni nada, entonces. Dos a 6,99 en crema, con colores bastante chillones, os van a salir por aquí. Luego ha llegado una muy bonita, pero también son colores estilo la que os acabo de enseñar primera, esta del Drag Queen. Muy, se llama Rainbow, Halloween 2019 Rainbow, en arcoiris, y tiene colores arcoiris. Y de esas paletas tengo la de confeti, tengo, entonces no, esta no me la he cogido y vale 15. Y luego ya los labiales de Halloween, que ya para terminar serían el que yo me he cogido. Luego hay uno rojito más rosita. ¿Qué más? El horror, que es el que yo me he cogido, que es rojo sin más. Esperemos que sea un rojo oponible. Y uno negro así muy oscuro. No sé, hay 4 o 5 labiales, ¿eh? Uno más granate. Tienen 4 o 5 labiales. Y paletas nuevas, echar un vistazo, porque hay paletas bastante chulas nuevas en Revolution. Y sabéis que Revolution es muy barato. Labiales hay 4 o 5. Mirar los tonos por si alguno os gusta, porque el packaging está muy guay con la telaraña y eso. Y tampoco es que sean muy caros, que valen 5,99 también. Y el iluminador doradito me ha gustado, me ha gustado. Es que no me lo quiero hacer, ya os digo, muy fuerte. Voy a coger el marrón chocolate este de aquí, que es el tono... Os van a salir los tonos anotados y ya está, porque son Pretty Fee, muy unos nombres, como siempre les ponen a las paletas, que de mírame y no me toques. Entonces vamos a dejarlo estar. Yo lo anoto por aquí abajo y ya está. Vamos a intentar hacer un look ponible. Estas de aquí, tienen las doraditas estas, tiene el ladito este de aquí que es muy bonito. Ya os digo que la luz, se vería mejor con la luz que he puesto y la luz natural. Pero hoy es lo que hay si quiero grabar, entonces tiene que ser así. A ver qué color vas a coger para... Es que no sé, me gustan tantos que no sé cuál coger. Sabéis que yo soy mucho del color este nacaradito, entonces voy a coger este color nacaradito de aquí. Me ha gustado ese color para el... Me gusta que me da y me despeja un poquito la mirada de cansancio que tengo hoy, entonces. Y es que es así, si no me maquillaba ahora, yo sé que luego no iba a poder con las dos, porque es que les gustan mucho las brochas, les gustan mucho las pinturas y me van a coger todo. Aun teniendo ellas sus cosas en el comedor para jugar, a ellas les llama la novedad. Es normal, si es que a todos nos llaman las cosas nuevas, que no las tenemos siempre, pues nos llaman. Y brochas, ya os digo que en cuanto tenga algunas viejas, se las voy a dejar a ellas para que jueguen. Pero es que tampoco lo veo un juguete las brochas, yo no sé por qué no les gustan sus juguetes, sus pianos, sus cosas. Es que les gusta lo mío, no lo entiendo. Voy a coger esta de aquí, moradita satinada, que es muy bonita, con el otro lado de la brocha que está limpio, y voy a darle un toque al centro. Por darle un toque de color, que no sea tan blanco el look, ¿veis? Ahí en el final del ojo y en el centro. Así uno, la marrón más oscura y la nacarada. Y nada. Es viernes y hay que maquillarse. El vídeo seguramente lo tendréis para el sábado, no sé para cuándo, pero lo estoy grabando viernes. Y la transición, a mí me ha llamado muchísimo el rosita este, que es así súper fuertecillo, que se llama Motel. Y si veo que queda muy cantoso, lo revisaré con este que es más transicionable. Lo mezclaré con ese que es más transicionable, pero a mí me ha llamado en principio la atención el rosita. Y pigmenta una burrada, y sí le voy a tener que dar un toque con otro porque esto es muy pigmentado.
Entonces le voy a tener que dar un toque con otro. Oh, queda muy pigmentadito. Voy a coger una limpia y voy a poner encima este de aquí. Pero bueno, así ya tengo el tono rosita que yo quería, que me gustan muchísimo las transiciones rosadas. Las que me seguís y los que me seguís, vamos, ya lo sabéis. Ahora con una brocha limpia lo que voy a hacer simplemente ya es difuminar un poquito aquí, para que el corte no sea tan cantoso, ¿veis? Ahora pasaré con el rostro, el colorete, el iluminador y demás, que sabéis que hay cositas nuevas para enseñaros. Y antes, ¿qué os iba a decir yo? Sí, voy a rellenar cejas, a poner el lápiz de purpurina, que una chica me preguntó, Estrella, ¿pero cuántos lápices tienes de purpurina de Mercadona? Digo, tenía tres. Uno que se me terminó, medio que se está terminando y este. Por eso me veis que uso tanto este lápiz, es que como me gusta tanto hasta que se acabe. Esperemos que en Navidades me escuchen y vuelvan a sacar alguno para no quedarme sin el resto del año. Me cogeré otros dos o tres y así tendré todo el año. Y como tenga este lápiz no me vais a ver usar otra cosa, es que yo no sé por qué soy tan cabezona. Y fijaros que tengo un bote ahí detrás, la taza esa que veis ahí detrás de la sonrisa son todo delineadores de colores. Pero me gusta este, no sé por qué me ha dado. Entonces voy a poner eso, máscara de pestañas, que voy a poner las de mariposa de Mercadona hoy para cambiar un poco. Y ahora continuamos. Los ojos finalizados, luego os enseñaré el resultado final de todo. Ahí veis, ha cambiado bastante ya la cara, es que... No sé, me noto hasta hinchadita la cara, es que como en el embarazo estoy reteniendo líquidos, pero vamos, me duelen hasta los brazos, no os imagináis. Ponerme si hay alguna embarazada que se ha levantado algún día como yo con este dolor de brazos. Es que tengo un dolor de brazos que es increíble hoy. Yo no sé qué me pasa, pero me duelen muchísimo los brazos. Voy a coger de bronceador el dúo de Mercadona también, de Contouring. Que yo este lo veo súper oscurito y siempre hago con el más claro, que es como un iluminador, pero que no tiene brillo. Una mini mezcla y ya no me queda tan cantoso el contorno, ¿sabéis? Entonces con esta mufeta chiquitina... Y la paleta de Halloween son colores que yo sé que son ponibles y los voy a usar. Aunque la paleta Cherry tiene este tipo de tonalidades, pero es una paleta que para las que nos gusta coleccionar algo así de Halloween, que a mí me gusta y no tenía nada así de colecciones de Halloween, la casita esta y todo, la paleta es súper chula. Y es grandotita y está bien, grandotita. Palabra nueva inventada por Estrella, ya sabéis. No os asustéis a estas horas que es una palabra nueva que me he inventado yo misma, o sea que... Voy a poner el colorete de Pin de Lid de Better, ahí veis, Pin de Light... Ay. No sé, no me he pasado, ¿verdad? Creo que no. De todas formas, una brocha limpia y un poquito de... Y voy a poner con el dedo, porque me parece que tenía una esponjilla aquí, pero anoche entraron así sigilosamente, Dayana creo que fue... Y la esponjilla que tenía en la mesa, Dayana la cogió. Entonces voy a intentar ponerlo con una brochita de estas de Real Technic, que tengo dos, ¿sabéis? Y el tono que yo me he cogido es el más dorado, que es el que he visto que es el más ponible. Porque los otros están guays así rollo Halloween, pero... ¿Para qué? Si no los vamos a usar, lo veo, ¿veis? Es muy chulo, se parece un poquito al Sunbeam de Benefit, si lo recordáis cómo es el Sunbeam. Y parece bastante pigmentado y la cosita esta del bote de calavera pues es muy coleccionable y muy chulo. Y como veis con brocha sí se difumina bien y da un brillito bastante natural. Sí, lo podéis sellar luego con uno en polvo, pero yo lo voy a dejar así porque me está gustando, porque queda la piel así un poquito como más mojada. Y ahí veis. Ya me pondréis en comentarios si os ha gustado la paleta, si os ha gustado algo, sabéis que soy... muy cotilla con las que me veis y me gusta saber si os compráis algo, si no os compráis, si os gusta lo que os enseño, si no os gusta, todo. Entonces voy a poner el labial, lo voy a abrir porque está sin abrir, y ya os digo que habían 4 o 5 más tonos, uno granate, uno más rosadito, uno así negro, que también mola si es que os vais a disfrazar de vampiro o de algún disfraz de estos raros de Halloween, también estaría bien. Entonces nada, vamos a abrirlo. Y vamos a ver qué tal queda puesto. La verdad es que es grandote, trae cantidad. Mate, este es mate, los otros son colores como más... De mate creo que habían dos y los otros son colores como más vinilo, más brillito. Pero yo me quedo con los mates, ya sabéis. Rose de Lerber, es en el tono horror. Y quería mirar a ver si veo dónde trae la cantidad, pero como no lo veo. Pero bueno, os hacéis una idea, mirar el tamaño. Parece un poquito más grande incluso que los Ink, entonces trae bastante. Y vamos a ver qué tal queda. En principio me ha gustado,
Voy a enseñaros el resultado final y ahora continuamos. Si las nenas aguantan dos miditas y os enseño lo suave de la paleta antes que se despierte. De decir que el labial me lo imaginaba más rojo y como veis es un rojo pero tirando un poquito a un rojito quemado, no sé, es un rojo bonito, no tengo nada, creía que iba a ser un rojo más sangre como lo que ya tengo. Tengo el pequeñito este del calendario de V7 y tengo uno de Maybelline, pero no, es un rojo que no tengo nada parecido y es bonito. De hecho me gusta mucho, la verdad. Se ha secado y ha quedado mate muy fijo en el labio. Falta ver la duración, que de eso ya hablaremos en otro vídeo, por si os interesa cogeros alguno, a ver qué duración tiene. Y el maquillaje de ojos, yo cuando llevo labios rojos sabéis que me hago algo más discreto, pero por aprovechar la paleta y enseñaros colores, tampoco creo que concuerde mal el labio con el ojo y creo que queda bastante luminoso el maquillaje. El iluminador es una pasada, el efecto mojado que da el rostro. Hay uno más nacarado, ya os digo, un dorado más claro y este. Yo recomiendo mucho más este. Si veis el dorado un poquito más subido, cogerlo sin miedo porque es el que más bonito he visto yo. Entonces nada, espero que os haya servido el vídeo, que os haya gustado y os dejo con los swatches de la paletita. Un besote. Chao.